¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo especial de Halloween año 2023. En este video juntos vamos a leer y vamos a investigar lo que significan los hombres sombra. ¿Quiénes son los hombres sombra? Bueno, a mi punto de vista, yo no lo sé. Simplemente lo que me han contado algunas personas, algunas vivencias, porque sí es un tema que ha sido sonado durante algún tiempo y algunas personas les ha pasado algunas experiencias, digamos que paranormales, de terror, y las narran en diferentes redes sociales. Así que, sin más ni más, vamos a leer juntos e investigar lo que significan los hombres sombra. ¿Ustedes han tenido algún tipo de experiencia o vivencia relacionado con este tema de los hombres sombra? Bueno, juntos vamos a... Los hombres sombra. La leyenda urbana dice que los hombres sombra son espíritus humanoides, a veces catalogados como entidades sobrenaturales malévolas. La creencia popular describe seres espirituales, sombríos o entidades sobrenaturales que se aparecen como sombras del inframundo, siluetas negras que, dependiendo de la fuente, pueden ser neutrales o violentas y amenazantes. Hay quienes dicen que los hombres sombras son seres no humanos, pero otros creen que son las almas de las personas perturbadas por su muerte. Ok, vamos a analizar este punto donde dice: la leyenda urbana dice que los hombres sombras son espíritus humanoides, a veces catalogados como entidades sobrenaturales malévolas. Bueno, en lo que yo sé, en lo que algunas personas me han contado, yo sí les puedo decir que en cierta parte es verdad, que son espíritus humanoides, que pues obviamente no tienen una forma humana exacta como nosotros los seres vivos, porque los espíritus, sean buenos o malos, ya no corresponden a nuestro plano como seres humanos en la Tierra. Ellos ya pertenecen a otro, ¿cómo les diré? Otro campo espiritual que ya nosotros no podemos ver. Entonces, por lo que me han contado exactamente algunas personas, son entidades que ya no forman parte de la humanidad, del hombre vivo, sino que ya forma parte de la espiritualidad, almas que están en pena, que están... sinceramente no están descansando en paz y que pues están buscando la luz, están buscando cómo colarse entre los vivos para sentirse vivos y quieren estar vivos, quieren volver, tener una segunda oportunidad. Son almas que están en pena, que no pueden descansar en paz y pues realmente son espíritus que andan vagando aquí en la tierra, que no vemos, simplemente lo podemos ver en las sombras, los podemos ver en ciertas ocasiones, no siempre, o sea, cuando tú los buscas, no los vas a encontrar. Se te van a aparecer cuando menos te lo esperas, cuando no tienes la menor idea de que se te van a aparecer. En ese momento que tú no tienes el conocimiento ni la conciencia, ni estás pensando en eso, en ese es el momento que se te va a aparecer los hombres sombra, o los espíritus, o estas entidades que aquí se mencionan sobrenaturales malévolas. Pero si tú las buscas, si yo trato de buscarlas, no se me van a aparecer, porque así es, quién sabe por qué será la ley de vida. No sabemos por qué nos pasa esto, que cuando queremos encontrar algo, no lo encontramos. Cuando queremos que se nos aparezca algo, no se nos aparece. Las cosas se nos aparecen cuando no las buscamos, y ese es el caso de los hombres sombra, esas entidades malévolas, o bueno, estas entidades humanoides, esas entidades oscuras, que de verdad no son buenas y vienen del inframundo. Como aquí dice, son siluetas negras que dependiendo de la fuente pueden ser neutrales o violentas y amenazantes. O sea, hay de todo. Los hombres sombra pueden ser buenos o malos, pero no vamos a subestimar el nombre de hombre sombra. O sea, pueden ser entidades neutrales, buenas y malas. O sea, hay de todo. Como en este mundo hay de todo un poco, entonces... Pero otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte. Exactamente, sí, cuando una persona muere en un accidente automovilístico, pues su alma queda allí. Pero, sin embargo, ojo, yo pienso, por lo que yo he investigado, que no es su alma, simplemente es su energía que queda ahí, pero más no el alma. El alma pasa porque pasa al otro lado. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Purgatorio, cielo o infierno? Pero aquí no se quedan esas entidades. Yo siento que lo que se queda aquí es una energía negativa de esa persona que ya falleció, pero están adheridas a demonios, a seres malignos que ya no forman parte de nuestra realidad, sino que vienen del inframundo, vienen de pues otras partes más oscuras, ¿no? Del infierno quizá, del purgatorio, no sé. Entonces ellos se alimentan de la desgracia de los seres humanos. Eso es lo que yo he investigado y lo creo, yo sí creo eso. Entonces, como lo dije en otro video, o sea, cuando una persona fallece en un accidente trágico,
o en un asesinato, desgraciadamente, se le pone a una veladora en ese momento en el cuerpo, a un lado del cuerpo tirado, después de que haya sido una persona asesinada o le pasó algo muy, muy trágico en un accidente automovilístico, cualquiera que sea, porque hay de muchas maneras y de muchas formas, se le pone una veladora a un lado del cadáver para que el mal no ande ahí rondando, porque pues hay seres que les gusta ver ese tipo de escenas, escenarios en los cuales se divierte, porque a ellos les divierte mucho que personas sufran, que personas hayan muerto en accidentes, hayan muerto por asesinatos. Entonces es por eso que se le pone una vela al cadáver a un lado, para que no anden merodeando ahí entidades oscuras, ahí burlándose, ¿no? Sin embargo, la ciencia dice otra cosa. Varios especialistas en salud mental vinculan estas experiencias paranormales con diversos trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas, parálisis del sueño y uso de drogas. Ok, vamos a analizar lo que dice aquí. Sin embargo, la ciencia dice otra cosa. La ciencia. Varios especialistas en salud mental vinculan estas experiencias paranormales con diversos trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas, parálisis del sueño y uso de drogas como la cocaína y la metanfetamina. Ok. Trastornos psiquiátricos, exactamente. Personas que tengan un problema mental, hablando de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales peligrosas, muy, muy graves, que ven ilusiones, que ven cosas que pues las personas que estamos medias cuerdas pues no logramos ver, como las personas que están que tienen ese problema de la esquizofrenia, y estas personas pues sí muestran signos no usuales, como una persona con signos de una salud mental sana. Entonces yo siento que las personas que tienen esquizofrenia, ellos miran muchas cosas, miran una realidad alterna muy perturbadora, muy bizarra, que nosotros no podemos ver. Entonces exactamente hay personas que tienen estos trastornos psiquiátricos de salud mental que no están en buenas condiciones absolutamente, y ellos pueden ver a los hombres sombras, sí, pero digamos que son ilusiones que solo pasan en su cabeza, más no en una realidad, ¿no? Con una explicación objetiva no hay, porque esas personas, o sea, las personas que tienen problemas mentales están en otra realidad, o sea, ellos están completamente viviendo en su propio mundo. Entonces no, esto está muy aparte de lo paranormal, de terror, de lo misterioso, porque esto ya es otra cosa. Estamos hablando de problemas psicológicos, psiquiátricos. Entonces, no.